se así. Nito, chica, ya yo. Chumiro, un minisinish, un cate, bises, un minisinish. No, 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 Estamos en lo alto de la montaña, en Lagenbunten. Hay un pequeño templo, pequeñito, Lingma, donde tenemos a Panasambhava en el centro. Esto está dedicada para todos los socios del centro Nagarjuna y todos los que colaboran de alguna manera. La explicación es la siguiente. El Buda se sentó en una piedra que está más atrás. Aquí no la vemos, pero está ahí atrás esa piedra. Que cuentan que el Buda vio que en el fondo del lago había una
estupa perfecta de diamante, la forma perfecta de una estupa de diamante. Y entonces él las abrió el agua y entonces la estupa salió a la luz. Y la estupa se elevó hasta el cielo, iluminando todo el espacio. Y el Buda pensó, bueno, pues colocaré esa estupa aquí abajo, así dejamos ese espacio vacío, así los seres pueden circunvalarla y acumular méritos. Manjushri también estaba ahí presente. Manjushri desvió el río, el agua de ese lago la desvió hacia otro río, en donde ahí está un lugar también sagrado de Manjushri. Y ese es el origen de la estupa de Samwambut, sorry, lo siento, no es el nombre. Papa Shingu en tibetano es más fácil. Pero esa estupa es muy, muy importante. Es la más importante de Nepal. Y este es el lugar donde se llevó a cabo tal milagro, acción del propio Buda Shakyamuni. La estupa de diamante está dentro de esa estupa de Swambhu. Están colocando ellos van a colocar las banderas de oraciones. Porque ellos saben mejor que nosotros cómo hacerlo. Aquí estamos en el lugar exacto donde cuentan se sentó el Buda, en esa piedra. Y ahí es donde abrió las aguas, que era antes Katmandú era un lago, pues quitó todas esas aguas para sacar a la luz esa estupa de diamante. Y así colocarla en esa zona ya despejada de agua para que los seres puedan acumular méritos, con el único objetivo de que los seres acumulen méritos y así puedan liberarse de las causas del sufrimiento y crear las causas para la felicidad. Estamos todavía aquí en lo alto de la montaña, hace bastante frío. Pero lo más bonito, aparte de ser el lugar donde el Buda abrió las aguas y sacó esa estupa de diamante, es que desde aquí vemos el Tíbet. Esas montañas que están al fondo, esas montañas nevadas tan altas, es el Tíbet. Estamos muy cerca. El país de donde dio nacer a tantos maestros tan sagrados como Geshe Lamsa. Yeah.
Rabito, rabito. Las manos de sopa.